Para todos, mi nombre es Amparo Navarro y soy de la Seda y estoy en el municipio de Quindío, en el departamento del Cauca, al sur de Colombia. Quiero hoy compartir con todos ustedes el trabajo que hago desde acá. Lo que nosotros desarrollamos es la cadena cerícola, que consiste en la cría del gusano de seda. La cadena empieza con el cultivo de la morera, la cría del gusano de seda, ahí se los presento, quiero que los conozcan. Son los verdaderos artistas, el nombre científico es Bombyx mori. ¿Se miran? ¿Sí los están viendo? Un poquito, ahí se ven las hojas de la morera. Bueno, los gusanos están pequeños, están hoy en su... Están en su cuarta edad, pasando la quinta, y en el proceso que están es que están en su, están durmiendo, están dormidos. Ellos tienen 5 etapas en su vida, que es muy corta, pero ellos cambian, pues cambian de nosotros le decimos duermen, pero es, lo que hacen es cambiar de muda, cambiar de piel. Ahorita están en la cuarta y van a pasar a su quinta edad. Ahí los vemos, claro, ahí están. Ellos están 25 días en las fincas de nosotros. En ese tiempo, pues ellos lo único que hacen es comer y van creciendo hasta su etapa de madurez, donde ellos empiezan a hacer su capullo. Ellos en hacer su capullo se demoran entre 3 y 4 días. Cada capullo tiene entre 1 kilómetro y 1.5 kilómetros de hilo. ¿Alcanzan a mirar los capullos? Esa es nuestra materia prima. Sí, qué belleza. Y ahí atrás vemos las pañoletas que hacen a partir de la seda, ¿verdad? Ah, sí, ya vamos para allá. Bueno, luego de que hacemos la cosecha de capullos, nosotras las mujeres tenemos máquinas con las cuales hacemos transformación y hacemos este tipo de hilo. El primero que hacemos es un hilo brillante de fibra larga y continua. Le llamamos seda devanada. ¿Sí la alcanzaron a apreciar? Sí. Sí, Amparito, se ve bastante bien, brillante, muy bien. Nosotras también con los hilos que no son devanables por su tamaño, por su forma, también hacemos un hilo de fibra corta, le llamamos seda chapé, es un poco más rústica, mucho más manual, pero igual sigue siendo 100% seda. Dentro del proceso también nos sobran algunas hilazas con el cual hacemos un hilo un poco más rústico, más brusco, burdo, que le llamamos motón, y nosotros lo utilizamos para ponerle texturas a los tejidos. Bueno, quería contarles pues que la fibra de seda es sus características es que es una fibra muy suave, es muy brillante, muy afín con la piel y que es muy receptiva a los tintes naturales y a los tintes químicos. Luego nosotras también hacemos el proceso de tejeduría en un telar, hacemos tejido plano en un telar de 4 marcos.
y lo que más hacemos son accesorios como ruanas. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Sí la alcanzan a apreciar? Es una ruana hecha con hilos de fibra larga, con algunas texturas en motones. Y la trama tiene un hilo de fibra corta en un solo cabo. Ahí están pues los distintos tipos de hilo, ¿no?, que manejamos nosotras. Amparito, ¿también es el motón? Señora. Señora. ¿Mostraste el motón? Sí. Sí, señora. No sé, vuelvo. ¿Sí lo alcanzan a apreciar? Son unos hilos muy rústicos, muy bruscos, muy manuales. Ok, yo quisiera aclarar que, Amparito, si quieres mostrar. Sí, señora. El motón, aquí está. El motón tiene una apariencia mate y la seda de banana, que es la más delgadita, tiene una apariencia brillante. No, esta que es natural. Ahí están las tres. Estas son las tres que sacamos, las tres calidades. Ahí tenemos los tres tipos de hilo, el de fibra larga, continua y brillante, el de fibra corta y el motón. Esa es la materia prima que utilizamos nosotros para hacer los diferentes accesorios. Excelente. ¿Algún estudiante o alguna persona tiene dudas? ¿O alguna pregunta? Con muchísimo gusto, aquí estamos para resolverlas. Doña Liz, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Ole, no podía, estoy intentando hace rato, pero lo logré, porque llegó Marcela. Oiga, aló. Vale, ¿cómo estás? Aparito, cuénteme, la estaba hace rato usted mostrando unos capullos, unos tejidos, pero no les podía escuchar, no sabía dónde estaba el sonido. ¿En qué van? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué les enseño? Los estudiantes están mirando los distintos materiales. Claro. Pues no sé, estamos dispuestos a resolver cualquier tipo de pregunta, cualquier duda que tengan. Entonces ya la resolveremos entre todas. Bien, listo, entonces simplemente me limito a escucharlas. Hagan todo, yo escucho y veo. Bueno. No, puede participar también, es la idea, es un trabajo en equipo. Profe Regina, ahí están sus estudiantes. Si alguna pregunta, con muchísimo gusto. Bueno, listo, yo escucho porque llegué tarde, hijo. Gracias a los estudiantes. Los estudiantes son de la asignatura de percepción y color y de historia del arte. Pues si no preguntan, yo pregunto con qué tintes, ya que hablamos de color, se tiñe la seda. Muy buena pregunta, profe. Nosotros tenemos una carta de color muy amplia. La seda es una fibra muy receptiva. Y hacemos tinte natural con extracto de hojas, con algunas semillas. La que más utilizamos es la semilla de café. Y también con algún tipo de cortezas. Y muy poco hacemos con cochinilla, por lo que es difícil de conseguirla, pero también hemos trabajado con ese insecto. Qué bueno que utilicen tintes naturales. Sí, viera que los clientes cada día nos exigen, les gusta un poco más los tintes naturales, pero también hay unos colores un poco más fuertes que para nosotros es difícil lograrlos y utilizamos tintes químicos como el rojo, como el... En los naranjas, sí lo hacemos con tintes químicos y el tinte negro. Sí, eso, hay unos colores que son, pues los fuertes no los podemos sacar con hojas. Las hojas y las semillas nos dan unos tonos muy pasteles, muy beige, muy claros, pero que sí realmente son muy comerciales.
Yo aquí tengo el color café tinto, no sé si lo alcanzan a apreciar. Es muy beige, no sé si por la luz se alcanza a observar. Sí, muy bonito. También tenemos otro color que lo logramos acá, con hojas de nogal, que nos da unos tipos de dorados muy bonitos. Sí, fantástico. Gracias, Amparito. Y los tonos como este son un poco más fuertes, rojos y naranjas. Si utilizamos tintes químicos. Quería contarles que la técnica pues, que más utilizamos es el tejido plano. Y hacemos pues todo tipo de accesorios, ¿no? Chales, bufandas, ruanas. Y ahorita quisiéramos probar un poco con algo para el hogar, ¿no? Es como la idea, como el deseo de nosotras. Sí, claro, ya después de escucharlos a todos y que los estudiantes pues conozcan el trabajo, yo ya me reúno con ellos en la clase para hacer un ejercicio y pues participar con la asignatura y también con lo que tú necesitas, Amparito. Vale, profe. Una pregunta. Sí, vale, dime. Una pregunta, me gustaría saber si hay posibilidades de que también utilicen otras técnicas, además del tejido plano. Pues nosotras las mujeres, algunas sí tienen conocimiento. Mire que Francia, ella es muy hábil con el crochet. Podía ser una forma de innovar, sí. Hay algunas mujeres manejan las dos agujas y el crochet. Para mí es un poquito complicado, a mí el fuerte mío es el tejido plano, pero sí podíamos probar con otro tipo, con otra técnica de tejido. Franci, de pronto tú tienes algo para mostrar en términos de texturas para los estudiantes. Liz. Sí, sí, doña Liz. Me gusta manejar mucho, manejo las dos agujas, el crochet, me gusta innovar, le hago acabados a los tejidos. Adelante, Francis, si quieres, si tienes algo que mostrar, pon cámara, porfa, y nos muestras. Gracias. Listo, ya le enseño. Esta rana que le estoy mostrando es hecha de ella. Yo hice el chal y ella me hizo la rana. Si están mirando las uniones que ella hizo acá, esta tela lo hizo en crochet. ¿Puedo hablar yo? Sí. Doña Liz, aquí le enseño este acabado de este blusón. Aquí tengo un crochet muy bonito con unos acabados pues muy finitos. De acuerdo a la textura que tenga la tela, hago los acabados en crochet. Y me gusta mucho hacer cosas diferentes. Tengo esta ruana también. Manejo mucho las texturas. Mira. Mami. Me gusta manejar mucho los motones. Como el tejido es burdo, también le hice un acabado burdo con un botón en madera. Míralo el cuello. Y en este momento le hice un trabajo a Gloria Muñoz de una bufanda. Mira los colores que ella maneja. Esta es una bufanda con punta y le puse bolsillo de acuerdo al acabado que tiene. Mira. ¿Sí? Es algo diferente con botones en madera. Pues eso es lo que trato de innovar y sacar un producto cada vez diferente. Gracias, Francia. Hay dos preguntas en el chat. La primera es, ¿cómo es el proceso para obtener los tintes naturales? Y la hizo Nicolás. ¿Sí? ¿Quién la puede resolver, porfa?
Ah, para los tintes naturales, pues utilizamos lo que dijo ahorita Amparo, el color más comercial que tenemos en este momento es el café, la semilla de café, y tallos y plantas. Para obtener los tonos, le utilizamos unas sales, las cuales hace que fije el color en el hilo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la sal que se le coloque, da el tono. Tenemos la piedra lumbre y tenemos sulfato de cobre y sulfato ferroso, que esos son unas sales que utilizamos. Entonces, de acuerdo al fijador, a la sal, da el color, da el tono. ¿Sí? Gracias, Franci. Hay otra pregunta de Daniela. Dice, buenas noches, ¿en qué consiste el tejido plano? El tejido plano. Nosotros tejemos en un telar horizontal de 4 marcos. Lo llamamos plano porque lo que podemos hacer es tejer a lo largo los metros que se quiera. El ancho que tenemos es de los telares que tenemos en este momento, es de 1.10 de ancho que logramos sacar la tela. Y tejido plano porque ¿cómo le explico? Sí, no podemos, manejamos texturas y manejamos todo, pero, ay no, ahí sí me corchaste, no sé cómo responderte esa pregunta. Amparito, ¿me ayudas por favor? ¿Aló? Liz. Hay tejido plano y tejido de punto, ¿no? Hay tejido plano y tejido de punto. Sí, tejido de punto, pues es dos agujas. El tejido que tenemos nosotros en el telar son tejidos planos. Hay tejido de punto, tejido de dos agujas. Ese es un telar horizontal de 4 marcos. Sí, en ese tejemos nosotros, hacemos las telas planas, que es lo que decimos. Hombre, y trama. Ya lo que es crochet, dos agujas, pues ya es otra técnica de tejido. Excelente, exactamente. ¿Puedo opinar ahí? ¿Puedo opinar? Claro que sí, adelante, Edgar. Es que el tejido plano, se lo hace, es un tejido plano, o tafetán también se llama, es cuando suben dos marcos y bajan dos marcos. Ay, sí. El tejido, y los tejidos sarga se tejen, sube un solo marco, o suben dos marcos, pero se va intercalando. Siempre, entonces se hacen los otros tejidos, que es un sarga, una espina de pescado, un tejido común. Pero los planos generalmente suben dos marcos y bajan dos marcos. Sí, bien. Marcela. Me salí, ¿qué hice? Entonces, ahí está, Francis. No sé si quedó contestada la pregunta, el tejido sí, plano. Sí, quedó contestado. Quedó. Liz, buenas noches. Buenas noches. Dora, pero con el celular de Carlos. Ah, hola, Dorita, bienvenida. Sí, adelante. Sí. ¿Puedo participar? Por supuesto. Pues quería enseñar lo que yo hago con el tejido de punto. Adelante. ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, te estamos escuchando y alcanzamos a ver algo. ¿Sí? Bueno. Ya. Entonces, Liz, pues este es el tejido de punto que hago en dos agujas. Es una bufanda. Y esta técnica me la enseñó la maestra Liz en enero que vino, que se llama frivolité. Y entonces la he estado practicando y aquí es una parte de un collar que estoy haciendo. Y esta es una bufanda hecha en dos agujas. Entonces también trabajo lo de la seda, pero más como... Estaba trabajando todo lo que era bisutería con el capullo de seda, pero entonces ahora cambié la técnica con los hilos, pero haciendo collares y aretes.
¿Tienes que nos muestres, porfa? En este momento, mientras hacia la más. Yo voy a leer las preguntas mientras buscas un poquito. ¿Listo? Porque la idea es que los estudiantes se puedan llevar la información visual de lo que ustedes hacen para que ellos puedan imaginar qué más cosas se pueden hacer. Entonces, pregunta por acá Andrés Cuellar. Quisiera saber cómo es el proceso de deshacer el capullo y convertirlo en hilo. ¿Quién quiere contestar? Vale, yo lo hago. Bueno, nosotros hacemos tres tipos de hilo y les voy a hablar cómo hacemos el hilo brillante y de fibra continua. Después de que hacemos la cosecha de capullos, el primer proceso que hacemos es la cocción. Con ese proceso lo que hacemos es ablandar un poco la sericina que tiene el capullo y luego armamos un nido y con ayuda de una máquina muy artesanal, muy manual, que se llama devanadora, empezamos como a deshacer deshacer el capullo. Pero lo que hacemos es un nido entre 200 y 250 capullos. Y luego él empieza, pues con agua caliente, empieza a... La máquina empieza, tenemos un cono donde empieza a dar vueltas, y hacemos y anudamos pues el hilo allí y empieza a deshacerse el capullo. Poco a poco, para que nos salga más o menos el hilo más o menos parejo, lo que hacemos es ir alimentando ese nido para que nos salga un hilo pues más o menos, aunque es manual, más o menos parejo. Así es como hacemos el de fibra larga. El hilo chapé o de fibra corta, que es de apariencia del algodón, lo que hacemos es cortar el capullo. Voy a mostrarles. Lo cortamos así. Luego le hacemos un proceso de cocción. Primero le retiramos la pupa. Cuando retiramos la pupa y cortamos, a este capullo le cortamos todo el kilometraje de hilos. Por eso ya no es brillante, ya su apariencia es como mate. Entonces lo cocinamos y luego se hace en una máquina hiladora muy manual, como si hiláramos fique o hiláramos lana de ovejo, es el mismo proceso. Y el hilo motón, el más brusco, el más rústico, que lo hacemos con las hilazas que nos quedan después de haber hilado y de haber devanado, vamos deshaciendo el hilo muy manual y luego le damos una torsión en la rueca muy rápido para poderle dar resistencia. No sé si quedó claro o alguna otra pregunta. No tenemos un video. Gracias. Sí, muchas gracias. Hay más preguntas. Entonces, la siguiente era... me dice Aileen, buenas noches, me gustaría saber en promedio cuántos capullos podrían necesitarse para la creación de una ruana, gracias. Es una pregunta muy, muy interesante, muy buena. Nosotros tenemos más o menos las proporciones. De 10 kilos de capullo fresco, sacamos un kilo de hilo. De ese kilo de hilo podemos sacar, las ruanas pesan en promedio entre 400 y 500 gramos, dependiendo pues de la medida. Entonces, aunque nosotros realmente las ruanas no las manejamos totalmente en hilos brillantes y continuos, siempre tratamos de utilizar los tres tipos de hilo. Si lo hiciéramos con seda devanada, pues yo creo que podríamos sacar hasta tres ruanas. El promedio de un peso de una ruana en devanado son 300, 350. Sacaríamos tres, más un kilo. ¿Y cuántos capullos? Pues, no, o sea, la proporción es 10 a 1, o sea, de 10 kilos de capullo nos sale un kilo de hilo. Ok, hay otra pregunta más, dice Jessica Alejandra. Buenas noches, ¿en cuánto se demoran en tejer la seda para ¿con el del papá? Bueno, depende de la habilidad de cada mujer. Nosotras las mujeres no tenemos la misma cantidad pues, de productos, son un poco más hábiles,
y se pueden hacer una ruana en unas, dependiendo pues del grado de complejidad del arte que le quiera poner, de la creación, de 6 a 8 horas solo en el tejido, ¿no? Porque detrás de esa ruana hay tintorería, hay encañuelado, hay montaje, hay urdido. Eso es más o menos el promedio. Ahí me gustaría hacer una acotación, y es que el aprendizaje de los artesanos tiene un montón de tiempo atrás. Es decir, para que lleguen a la maestría los artesanos que están presentes hoy acá, hay un lapso de tiempo muy grande y mucho tiempo de tejer y destejer en el caso de las personas de Timbío. Y en el caso de otras técnicas también es hacer y rehacer y volver a hacer hasta llegar a la perfección. Si les parece bien, entonces, una pregunta más, dicen que es un nido. Un nido, nosotros le llamamos nido a la cantidad de capullos que utilizamos para hacer un solo hilo. En este, voy a mostrarles el hilo de aquí. Es muy delgado. Entonces utilizamos entre unos 250 capullos para hacer este hilo, porque los capullos, los hilos son muy milimétricos, ¿no? El gusano hace un hilo muy delgado. Entonces, para hacer un hilo resistente, en la tejeduría nos toca que unir varios capullos y luego darles torsión y hacerle un proceso de desgomado y luego de tintorería y luego, pues, para la tejeduría siguen otra cantidad de oficios hasta llegar a la tela. Bueno, hay otra pregunta y es de Dana. Dice, buenas noches, ellos mencionan un telar para tejer a lo largo. Mi pregunta es, ¿cómo hacen para unir las partes o adornos? ¿Eso también es posible en el telar o se hace a mano? ¿Y cómo hacen para combinar los diferentes tipos de hilo? Con esta respuesta cortita nos vamos ya al siguiente artesano o artesana que se quiera presentar para que se vayan preparando. Gracias. Muy buena pregunta. Yo no sé si alcanzan a observar este tejido. Cuando estamos haciendo el urdido y hacemos los cálculos textiles, en el urdido, en el diseño pues que hagamos antes del montaje, miramos cómo le montamos los hilos rústicos, bruscos, para darle textura. Acá tenemos hilos rústicos de chapeo, fibra corta. Y los motones generalmente los utilizamos en trama porque los peines nuestros son pequeños y los motones no alcanzamos a pasarlos por ahí. Entonces les damos texturas a los tejidos, pero en la trama, en los hilos que van de izquierda a derecha. También hay uniones en crochet. Y bueno, la idea es mirar qué otras cosas se ocurren. O sea, todo es posible. Bueno, entonces el que sigue, la persona que quiera seguir adelante. Muchísimas gracias, fue con mucho gusto. Sí, Liz, ahorita sí tengo los collares que utilizo en dos agujas y los capullos que hago flores, corazones para hacer los collares. Entonces aquí les estoy enseñando las manualidades que hago con el capullo de seda y también el hilo de seda. Perdona, ¿nos recuerdas tu nombre y de dónde eres, por favor? Soy de Timbío, Cauca, Dorainelda Conejo. También trabajo lo de la seda, pero en lo que es accesorios, collares, aretes, bufandas, pero en dos agujas y el crochet. Y ahora estoy aplicando la línea del frivolité. Gracias, Dorita. Bueno, ¿quién más quiere presentarse? Buenas noches, yo les voy a presentar.
Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Norma Gómez. Soy artesana en el renglón del petate y soy de Sabana Grande, Puerto Rico. Quiero presentarles, esto es un petate. Esto era la cama de nuestros antepasados. Era mucho más grande que esto. Y allí dormían, luego que llega el catre, entonces el petate es utilizado para el tendido del café. Hoy día no tiene ese uso, pero las artesanas en el renglón hemos diversificado la fibra y hacemos todas estas estampas que pueden ver aquí. Un ejemplo, este sombrero, esta parte de aquí es cosida y esta parte de aquí es tejida. Esto es la pleita. Y perdón que no presente mi materia prima. Esto es mi materia prima, que es el cogollo de una palma. Con esta parte, que son las lamas, es que se hace esta pleita que está aquí. Para hacer esta parte acá, se utiliza el ripio. Se saca el excedente de la lama, que es esta parte, el borde, la parte durita, y esto se va uniendo y se va cosiendo. Se comienza con un circulito aquí y se va haciendo más grande, dependiendo de la circunferencia que se quiera hacer el sombrero. El ala del sombrero también es cosida. Con esta misma técnica, yo puedo hacer estos collares que pueden ver aquí. Esto es otro estilo de collar. También puedo hacer pulseras y esta parte aquí cosida, esta parte aquí tejida. Y como pueden ver, tengo otras estampas como los Quijotes, que aquí en Puerto Rico son muy demandados. Puedo hacer estos otros tipos de estampas. Utilizo tintes sintéticos, ya que en una ocasión me dieron un taller para poder hacer tintes naturales. Pero el tinte natural no, o sea, la fibra no absorbe el tinte natural de la forma correcta y entonces se queda como muy superficial y tiñe las manos. Y a mí me gusta que la fibra quede en color brillante. ¿Qué más le puedo decir del petate? El petate es un renglón que prácticamente estaba extinto aquí en Puerto Rico. Hace alrededor de 5 años se hizo un proyecto que se llama Rescate del Petate y de allí hemos salido otras artesanas. Solamente habemos en Puerto Rico actualmente 9 artesanas trabajando la fibra. Y cualquier preguntita que tengan, pues aquí a la orden para contestarles. Norma, ¿cómo es que se llama la palma, esa fibra? ¿Cómo se llama la palma, perdón? Es o sea, se conoce como la palma del petate, pero el nombre científico es Trinax morisi. Gracias. Y no solamente la hay en Puerto Rico, la hay en otros países también. Porque hasta donde tengo entendido, la hay en México, la hay en Guatemala, me han dicho que la hay en Australia. O sea, que no solamente la hay en Puerto Rico, la hay también en otros países. Gracias, Norma. A la orden. Stephanie Castro te está preguntando, dice, buenas noches, ¿cómo hacen para tejer la fibra? Ok, un ejemplo, voy a coger aquí 5 lamas. 5 lamas es prácticamente el tejido básico. Yo cojo estas 5 lamas, la primera la paso por encima de la segunda y por debajo de la tercera, pincho aquí y luego trabajo del otro lado. Por debajo de la segunda, perdón,
por encima de la segunda, por debajo de la tercera y cruzo aquí en el centro. Siempre se cruza en el centro. Luego vengo de nuevo del lado derecho. Como esta está por encima, la voy a pinchar y por debajo de la siguiente, aguanto aquí y voy a trabajar el lado izquierdo por encima de la que estaba arriba y por debajo de la otra. Siempre pinch, cruzando en el medio y aguantándola. Y así continúo de un lado primero y luego del otro y voy tejiendo la fibra. Esto se llama una pleita. Este tipo de pleita, con lo menos, con las menos lamas que se pueda hacer, es con 5, pero puedes hacer hasta con, ejemplo, con 20, con 25 lamas, lo que te quepa en la mano. Ya mismo le voy a presentar otra que estoy haciendo para hacer unas carteras. Ah, les quiero mostrar mis carteras. Y así se continúa tejiendo. Esta es con 5 lamas, pero aquí tengo esta que es para hacer una cartera, que en esta tengo 16 lamas. Esta la estoy haciendo con 16 lamas. Déjenme soltarla aquí para que puedan verla. La llevo así más o menos, pero esto tiene que ser bien, bien larga para hacer lo que yo quiero hacer. Quiero que vean también las carteras que se pueden hacer. Estas carteras están forradas por dentro, tienen 2 bolsillos. Los mangos son en madera y me los hace otro artesano. Norma está preguntando, Lina Cortés, dice, buenas noches, ¿con qué tejen la fibra? ¿Con qué instrumentos? Ok, para tejer se teje con la mano. Si se refiere a, en el caso de coser la fibra, en este caso las carteras, yo utilizo la máquina negrita para coser, pero si es otro tipo de un ejemplo. Perdón. Si es esta pieza, que esto es un Quijote, no sé si pueden apreciar las piernas aquí están cosidas. Esto es una pleita finita, pero está cosida con rafia. La rafia es una fibra natural de Madagascar, que es lo que utilizamos para coser la fibra. Y como es una fibra natural, pues está permitido coserla con eso. No podemos usar la rafia de papel porque se rompe. Tiene que ser la que es de Madagascar. Miren esta pieza, miren el sombrero es con el ripio, que es cosiendo. Y pues trato de hacer las piezas lo más similar posible a lo que significa la estampa. Gracias, Norma. Hay más preguntas. Dice Carlos Arturo, ¿cuánto tiempo se necesita más o menos para aprender la técnica? Ok, el primer taller que yo cogí para aprender la técnica fue creo que fue de 20 horas para aprender las técnicas básicas. Obviamente, en esa técnica básica no incluye el coser, la técnica básica fue para tejer la fibra, no para coser la fibra, que fue de 20 horas. Luego de eso, entonces cogí otro taller de 20 horas más para aprender a coser la fibra. Obviamente, mis primeras piezas son horribles, son bien feas. Con la práctica es que uno va perfeccionando. Allí está mi primer sombrero, que si lo comparo con este, pues se ve bonito, pero aquel sombrero, la fibra no quedó tan apretada como en este, porque ya con la experiencia, con los años,
pues uno va aprendiendo y va mejorando las técnicas. Gracias, Norma. Hay más preguntas. Dice Richard, ¿con cuánto tiempo se tarda en cada producto? Bueno, el sombrero como tal, en yo coser esta parte y esta parte me toma alrededor de 20, 23 horas, dependiendo cuán grande sea el sombrero, porque si un ejemplo, la circunferencia de la cabeza de la persona es muy grande, como me pasó en una ocasión que el sombrero era demasiado grande, pues son más horas de trabajo. O sea, yo te diría esta parte y esto, que es todo lo cosido, yo te diría como 23 horas, porque aquí la pleita, yo se la compro a otra artesana, que ella la hace bien derechita, y a mí me gusta cómo ella la hace, entonces yo lo que hago es que le compro el rollo de esta pleita para los sombreros solamente, se lo compro a ella. Un ejemplo, si voy a hacer un Quijote, generalmente yo estoy una semana trabajando en un Quijote, porque pues son muchos detalles. Un ejemplo, casi siempre el Quijote, lo primero, no sé por qué, pero lo primero que hago es la camisa. Hago la camisa, entonces después hago el pantalón, y por allí sigo, entonces que si las piernas, dentro de las piernas y de los brazos, yo le pongo cables de electricidad para poder flexionarlas y colocarlas, darle la forma que yo quiero. Las botas, todo eso, yo lo tenía plasmado en mi mente hasta que pude hacerla. Y siempre trato de hacerlos distintos. En este caso, él tiene 3 libros y tiene, si pueden observar, tiene una mascarilla, porque esto es producto de, esta pieza es producto de la cuarentena y pues quise hacerle una mascarilla. Lo menos que me tardo es un ejemplo. Hacer esto que es una meditación, es un bolsillito con una cruz adentro y por la parte de atrás tiene impreso una meditación. Esto prácticamente es lo menos que yo me tardo y me toma una hora. O sea que si es una pieza más grande, pues de verdad son, a veces casi siempre estoy una semana trabajando una pieza grande. Gracias, Norma. Nicolás Solano dice, ¿podrías mostrar algunos ejemplos de texturas o patrones que se puedan lograr? O sea, para esto no hay patrón. O sea, no hay patrón para nada. Yo no tengo, o sea, que yo diga un patrón para hacer un Quijote, no. O sea, cada pieza es distinta, cada pieza me puede quedar de un tamaño distinto. No hay patrón. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Sí, yo creo que Nicolás Solano se refiere a las texturas. Entonces, nosotros aquí en Colombia le decimos patrones o texturas a la parte visual o táctil que se puede lograr trabajando la fibra de diferentes formas. A eso yo quisiera decirle a Nicolás que, por ejemplo, Norma tiene diferentes texturas dependiendo el grueso de la fibra, Norma. Entonces, si quieres mostrarnos qué texturas se pueden armar. Ok, esta pleita, que es la que voy a utilizar para hacer, esto es para hacer canteras. Si pueden apreciarlo, la textura es bastante finita. Es bastante finita. Y un ejemplo. Esto es también una pleita y es más o menos del mismo tamaño. Pero esta es la lama está doble aquí, porque para el sombrero tiene que ser más fuerte, porque esto es algo que lo van a, un ejemplo, lo van a estar utilizando. Pues esta parte tiene que ser más fuerte. Aquí la lama es doble y se siente más dura, yo diría más rígida. Aquí, que es para la cartera, pues es más fina, más suave. Y cuando paso la fibra por la máquina de coser, parece tela. O sea, es como que al plisarla se siente como bien suavecita. Gracias, Norma. Dice Belkis, buenas noches. ¿Qué tan ecológico es el uso o producción de esta palma?
o cómo hacen para su recolección o producción? Gracias. Ok. Yo, a pesar de que a mí me enseñaron a cómo extraer el cogollo de la palma, pues yo no la saco porque hay que ir a un bosque, prácticamente al monte, a buscar el cogollo. En este caso, yo lo que hago es que le pago a un señor que él trabaja también con la fibra y su hermana trabaja con la fibra y su familia, porque son las personas que su familia desde todo el tiempo se han dedicado a trabajar la fibra. Yo le pago a él, un ejemplo, cuando yo necesito cogollos, pues yo le pago a él y él extrae los cogollos del monte y me los vende. El problema va a ser cuando esta persona envejezca, porque ya yo creo que él tiene como casi 70 años. Cuando esa persona sea más mayor o no pueda extraer los cogollos, pues entonces pues vamos a tener un problema porque en ninguna otra persona se dedica a extraer los cogollos de la palma. Listo. Aquí hay otra pregunta de Carlos Arturo y dice, ¿qué cuidado necesita la pieza? ¿Se puede mojar? ¿Se descoloriza con el sol? Bueno, las piezas que yo tengo, y un ejemplo, tengo este petate que tiene yo creo que como 30 años conmigo, se mantiene en su mismo color. Está aquí un poquito maltratado, pero fue porque por mucho tiempo yo lo tuve guardado, doblado y cogió pues esa forma. Es un tejido, yo diría, bastante duradero porque pues son piezas que las usaban nuestros antepasados para dormir por mucho tiempo. De hecho, en los tiempos de antes, un ejemplo, colocaban hamacas para dormir para los niños y debajo de la hamaca colocaban un petate. En el petate dormía el niño que se orinaba, porque no podían colocar el niño que se orinaba en la hamaca porque iba a orinar el que estaba en la parte de abajo. Y por las mañanas sacaban el petate, lo colocaban al sol, lo ponían a secar y luego por la noche volvían a utilizarlo. Significa que la fibra sí se puede mojar. Lo que pasa es que no se puede dejar mojada. Hay que ponerla a secar, porque si la fibra se mantiene húmeda, pues entonces le va a dar hongo, igual que como si fuera el cuero, le va a dar hongo. La fibra se puede mojar, pero habría que entonces secarla. Y es una fibra bastante duradera. Gracias, Norma. ¿Quieres, por favor, compartirnos cuál es tu Instagram para que las personas que quieran seguirte lo puedan hacer? Sí, me pueden seguir por Instagram en Norma Gómez 11 y en Facebook por el Arte del Petate. Bueno. Y también tenemos una nueva página, un grupo de artesanos aquí en Puerto Rico que se llama Boriarte, creo que es. Boriarte. De todos modos, si me buscan en el Arte del Petate o por Instagram, también aparece allí la información de esta otra página. Listo, gracias. Quisiera de pronto que las chicas de Colteceda y Dorita, nos cuenten cuál es su Instagram para que también las personas que estén interesadas en seguirla lo puedan hacer. Liz. Sí. Coltesea es @coltesea y ya, solamente. Ese es Instagram, ya lo puse también por el chat. ¿Están en Facebook? No, creo que no. Ok, Dorita. ¿Dora? Sí, Liz, es que tuve problemas con la cuenta. ¿Tienes Instagram? En este momento no. ¿Y Facebook? De los productos no, Liz, nada. Ah, ok. Bueno, listo. Entonces, si hay alguna otra pregunta para Norma o si no, seguimos adelante con la persona
que quiera seguir hablando. Liz, lo que pasa es que nosotros con Amparo tenemos el Instagram cada una también, porque es que a veces el de Coltesea, por si de pronto quieren escribirnos, seguirnos. El de Amparo es arroba Amparo Navarro. Y el mío es arroba Cristina Sandoval Cea. Gracias. Ya los puse en el chat. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, de verdad le doy gracias por haberme dado esta oportunidad de presentar mi arte. Gracias, Norma. Me parece que ya se despejaron las dudas. Adelante, ¿quién quiere seguir? Sí, para hablar, ¿no? ¿Quién falta, Liz? Creo que hasta veo a Edgar Zambrano. Sí. Están los maestros Edgar Zambrano, Juan César Bonilla y está la diseñadora Yesenia Chamorro. Liz, si quieres, yo puedo hacer una pequeña introducción. Estoy en el taller ya trabajando a esta hora todavía. Entonces, si tú quieres, puedo hacer una pequeña exposición. Adelante, Juan César. Bueno, voy a tratar de cuadrar la cámara. Bueno, entonces, pues mi taller es un taller artesanal ubicado en el municipio de Tinjacá, en el departamento de Boyacá. Realmente lo que nosotros realizamos es transformar la semilla de la palma de la tagua, como ven ahí en el pendón. La palmera es originaria del trópico húmedo de Sudamérica. Y para fortuna nuestra, Colombia se convierte en el país más rico en taguales, como ven acá en el mapa de Colombia, toda esa gama de verdes es donde podemos encontrar la semilla de la tagua. Tenemos desde el Golfo del Darién, fronteras con Panamá, se extiende por todo el sur del el Pacífico nuestro hasta Tumaco, de Tumaco hasta Leticia. Y como ven, en el centro del país, pues por la cordillera central nos atraviesa el río La Magdalena, la parte más baja, ahí encontramos también tagua. Pues la palma, acá en el departamento de Boyacá, pues tenemos desde el municipio de Pauna hasta Puerto Boyacá, que es todo lo que se conoce mundialmente como la zona esmeraldífera de Colombia. Cuando se nos escasea la materia prima, que generalmente es por falta de recolección, tenemos que recurrir a la parte sur de Santander, todo lo que es conocido como Barranca Bermeja hasta Cimitarra. La palmera pues se encarga de producir estas piñas que ven acá, dentro de las cuales vienen las semillas que vienen cubiertas con una corteza adicional. Esto es lo que compramos. Nosotros por regla lo dejamos secar como mínimo un año, al año, entonces ya podemos retirarle su cascarón, su corteza, que es esta, y ya tenemos la materia prima a transformar, que ya es esta semilla. A partir de acá, entonces, lo que hacemos es escoger la semilla por tamaños, por formas, y también ya lo podemos estar haciendo por edades. ¿Cómo se refleja la edad de la tagua? Sencillamente, entre más blanca vean la tagua, es más joven. Entre más ocre, más amarillenta, tiene más años de secado. Entonces ahí
entre esas dos semillas, pues hay una diferencia que la una tiene más de 40 años de secado y la otra está entre los 10 o 15 años de secado, más o menos. La materia prima más joven que tenemos en este momento, pues ya cumple los 12 años de secado y la más antigua, pues ya supera los 40. Como ven aquí al fondo, pues este es mi torno, mi taller. Esta viruta, como la llamamos nosotros, que es un poco cabelluda, alargadita, la vamos seleccionando con el paso de los días, porque ya empezamos a encontrarle utilidad. Igual lo hacemos con la cáscara de la pepa, que es esta, también ya la utilizamos. Generalmente aplicamos tres técnicas, que es el torno, que es el que le estoy bien mostrando, la talla, que puede ser este tipo de piezas, ¿no? Esto es totalmente a mano y ensambladas, y la técnica del pulimento, que la técnica del pulimento es jugar aprovechando las irregularidades que la semilla trae y nos permite jugar con papel lijas del grano número 80 hasta el número 400 para obtener piezas como estas. Y pues ya el taller nuestro ya lleva bastante tiempo, este año 108 años con el taller en la casa. De las propiedades que tiene la materia prima, podemos hablar de la dureza, que se le calcula más o menos en un 97% de dureza frente al 100% del marfil animal. Entonces, podemos estar hablando de lo que venimos lanzando en el mundo hace más de 50 años, que somos ricos en el sustituto del marfil animal. Y una de sus características que tiene es que la tagua se seca de adentro, como ven acá, hacia afuera. No como la madera se seca de afuera hacia adentro. Y por esta característica es que realmente la tagua alcanza a tener esas durezas similares a las del marfil animal. La otra propiedad que tiene la tagua es que con el paso del tiempo, su brillo y su textura pues es un poco más fina. Entonces vamos a ver acá el brillo de un servilletero. Esta es una semilla de unos 15 a 20 años, ¿sí? En relación al brillo de una semilla de más de 40 años, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con los sobrantes? Con lo que les hablé de la viruta y de la cáscara. Con esta viruta, que es cabelluda, relativamente hace muy poco, mi esposa empezó a hacer ensayos y ensayos y ensayos, y hoy en día, en el municipio donde estamos, se trabaja mucho el fique, y hay mucho desecho del fique. Hoy en día producimos este tipo de papel hecho con la viruta de la tagua, con fique, con flores, con hojas secas, podemos utilizar también las alas de las mariposas, las plumas de las aves, las plumas de las gallinas, y nos va a producir una textura muy agradable que bien vendemos el papel para la gente que quiere hacer lámparas o para utilizarlos en las cornisas. Con la cáscara de la tagua, lo que hacemos es partirla, como ven, y estos pedacitos luego los vamos seleccionando por tamaños y por formas para luego aplicar la técnica del mosaico. Y ya vamos a entrar aquí a la tienda para mostrarles los productos que ya hacemos. Con esta técnica del mosaico, entonces ya estamos haciendo, por ejemplo, esta fusión de cerámica con cáscara de tagua y viruta de tagua. Esa pieza que ven ustedes ahí es un lavamanos, ¿no? Es algo funcional. Pero también lo podemos aplicar sobre la madera para hacer apliques en portarretratos, ¿no? Vamos a sacar este portarretrato. Con la misma técnica del mosaico. O sencillamente empezamos a hacer chapes. Ya con la
con la semilla, con la técnica del pulimento. Entonces, como se pueden dar cuenta, parte de la bisutería, aquí hay pulseras, acá tenemos péndulos. Aquí tenemos pues la línea de collares que hemos venido desarrollando con el paso del tiempo. Y ya vendría lo decorativo. Voy a tratar de prender para que lo puedan ver. Entonces aquí tenemos en esta vitrina, tenemos varios elementos tradicionales. Estos son apliques para las neveras. Tenemos los animalitos, las tortugas. Allá vemos al fondo unos ángeles que sirven de pisapapel. Estos son los pesebres que pues, ya iniciamos para ahora Navidad. Y aquí tenemos una serie de set de utensilios de mesa y cocina. Cucharas para la sal, cucharas para las vinagretas, cucharas para servir la miel. ¿No? Y ya en la línea de juegos tradicionales, pues tenemos nuestros ajedrezes hechos en tagua. Este que van a ver aquí, pues es el ajedrez que está catalogado como el más pequeño del mundo. Su tablero mide 12 milímetros por 12 milímetros. Ya este es un poco más grande, este es de 24 milímetros. Y ese es más o menos a grandes rasgos, pues todo el trabajo que nosotros desarrollamos acá en la tienda. Hay algo muy importante que aplicamos, es el paisajismo y el costumbrismo, como lo ven acá en las plaquetas. Esto se hace a mano y que los pinta es mi esposa Julia, ella es maestra en artes plásticas. También le gusta diseñar mucho. Y pues hemos logrado tener más o menos unas 170 referencias con nuestro trabajo. Entonces eso es más o menos el esbozo del taller nuestro. No sé si quieran preguntar o quieran saber algo más. En este momento estoy terminando aquí. Que bendito sea Dios, ya salió el primer pedido después de esta pandemia. Estos van a ser separadores para libros en macana o chonta con apliques en tagua. Gracias, maestro Juan César. Si hay preguntas, y antes de eso yo quiero hacer una acotación, y es que el maestro Juan César se ha referido a su esposa, la maestra Julia Vergara. Julia Vergara está en Instagram con @elmundodechutas y se lo recomiendo ampliamente a todos los jóvenes que nos están acompañando aquí porque ella tiene una propuesta muy innovadora acerca de que no hay basura. Ella es una persona que hizo una casa en lo que nosotros podemos denominar basura. Ella dice no hay basura. Y todo esto lo recicló y lo volvió una casa. Adicionalmente, de los desarrollos que nos mostró, algunos que nos mostró el maestro Juan César. Bueno, maestro, entonces, dice Daniela Galindo, ¿cuál es el proceso de los sobrantes para llegar al papel? Gracias. Bueno, como la tagua no tiene la suficiente glucosa para aglomerarse sola, nos vimos obligados a utilizar los desechos de los otros talleres artesanales. Tijaca es un municipio del departamento de Boyacá que es muy pequeño, escasamente somos 2.600 habitantes, pero es uno de los municipios más ricos en la diversidad del oficio artesanal. Aquí hay carpinteros, hay pulidores de piedras, hay joyeros, hay tejedores, hay talladores, hay torneros, ¿no? Entonces eso nos permitió a recorrer todos estos talleres, mirar qué se les producía a ellos como desechos y nosotros empezamos a implementarlo para la elaboración del papel, ¿no? Por eso Julia, cuando desarrolla el papel, se craneó un concepto bien interesante y es
enseñar a hacer papel con identidad local. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ella se le facilita, por ejemplo, hacer papel con la cáscara de la cebolla. Acá en Boyacá tenemos un municipio muy pegado al nuestro que se llama Sáchica Boyacá, que es de los municipios que puede estar produciendo más o menos el 40% de la cebolla que se consume en Colombia, ¿no? Y entonces, ese desecho de esa primera cáscara, cuando sacan la cebolla al otro día que la van a empezar a empacar, esa primera cáscara se negrea. Entonces, ella recoge esta cáscara y muy hábilmente la utiliza para fusionarla con la tagua y hacer un papel de identidad local. Lo referente a la cáscara de la tagua, ella sencillamente lo que hizo fue aplicar la técnica de las artes plásticas, que es el mosaico. El mosaico, ustedes saben que se aplica en porcelana, en vitral de vidrio. Y ella lo que hizo fue aplicar la técnica del mosaico, cáscara de tagua, sobre madera o sobre cerámica. También lo podemos hacer sobre cristal. Se ve muy lindo, hace un apaciguamiento visual bien interesante. Gracias, Juan César. ¿Más preguntas, chicos? Mientras tanto, Juan César, ¿tú tienes Instagram o Facebook para ponerlo aquí también en...? Sí, sí, Juan César Bonilla González, para Facebook, para Instagram, para mi página web, todo está con mi nombre, Juan César Bonilla González. El mundo de Chutas. Y el de mi esposa es el mundo de Chutas. ¿Y también hay página web del mundo de Chutas? Hay página web del mundo de Chutas. También se llama www.elmundodechutas. ¿Nos quisieras hablar un poquito del proyecto del mundo de Chutas? Bueno, el mundo de Chutas es un proyecto que surge hace más o menos 10, 12 años, en vista de que nuestras temporadas altas, nosotros no podíamos salir a nada, a vacacionar ni a nada, porque pues eran las temporadas altas donde nosotros producíamos la venta pues para sobrevivir de lo que nosotros trabajamos. Sin embargo, planteamos comprar un terreno, no teníamos mucha plata, entonces compramos un terreno muy pelado, así lo llamamos nosotros, es una de las montañas de los Amarillares que hay acá en la cordillera central, cerca de Villa de Leyva, y totalmente ácido, un terreno del 99.9% ácido, y empezamos como a hacer nuestro descansadero, decir, bueno, si no pudimos ir a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, bueno, cojamos para el campo a distensionarnos un poco. Y se empezó a hacer una casa de permacultura en tierra y madera, y luego pues surge la idea de Julia de construirse otra vivienda con biodegradables y reciclados. Como ella lo dice, la basura no existe, y fue tanta la basura que nos echaron aquí en el pueblo, porque pues obviamente, ¿cómo así que el señor Bonilla recogiendo basura detrás del camión de la basura y la señora Julia recogiendo cajas y botellas de vidrio y cosas de estas? ¿Se chiflaron o se la fumaron? Entonces, de ahí surgió esto. Hubo la Agencia Local de Desarrollo Local del Alto Ricaurte, su gerente, creyó en nuestro proyecto y dijo, César, ¿les puedo colaborar con X cantidad de plata? Yo le dije, ah, bueno, listo, chévere. Chévere, porque eso quiere decir de que sí tiene sentido lo que estamos pensando hacer. Y nos empezaron a apoyar, y hoy en día pues tenemos dos tipos de vivienda, una de permacultura en tierra y madera, y el otro con biodegradables y reciclados, y se creó el Centro Pedagógico de la Sostenibilidad,
Gilberto Vergara Porto, en donde ya vienen los turistas, ya buscan a Julia. Julia, afortunadamente, con esto de la pandemia, eso no nos ha dejado aguantar mucho. Han surgido cursos y talleres que ella dicta por vía internet. Gracias, Juan César. ¿Hay alguna otra pregunta para el maestro Juan César? Ok, si no hay más preguntas, entonces, ¿quién quiere hablar ahora? Está aquí Yesenia y el maestro Edgar. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Mi nombre es Edgar Zambrano. Y yo trabajo en la cooperativa de trabajo asociado de Ecotema en la ciudad de Pasto. Esto ya es prácticamente en la frontera con Ecuador. En la técnica que nosotros manejamos son los tejidos de enterrar horizontal y hacemos un trabajo complementario en los paños que nosotros producimos en los telares, que son los bordados en apliques, todo hecho a mano. Maestro, ¿te parece bien si comparto pantalla para mostrar el Instagram y así usted puede ir hablando? Sí, hágame el favor porque no tengo producto acá, estoy en la casa, entonces no tengo nada. Ok. Sí, entonces, eso lo que están mirando es la parte, o sea, ahí hay paño en algodón y paño en lana. Nosotros trabajamos con, pues gran parte lo trabajamos en fibras naturales, que son la lana natural, lana de ovejo, y también trabajamos en el algodón 100%. Lo que hacemos inicialmente es tejer en los telares. Tenemos telares horizontales de cuatro pedales, cuatro marcos, en los cuales pues hacen diferentes texturas. Una de ellas pues es el tafetán, tejido plano. Otra es la sarga y otras son los tejidos comunes o tejidos de espinas de pescado, rombos. Y hacemos los paños y en esos paños, como ustedes pueden mirar, hacemos el trabajo que yo les digo que es el bordado en aplique. Todas las figuritas que se muestran allá son aplicaciones, son pedacitos de tela que se les da la forma y se las va cosiendo todo a mano, o sea, con aguja delgadita. Y se hace, primero, inicialmente se cosen todas las figuras y luego ya se hace la parte de la decoración. Como ustedes pueden darse cuenta, en todo lo que nosotros hacemos es basado en el paisaje típico andino. Nuestra región pues se caracteriza por las grandes montañas, todo verde, los volcanes, los ríos, también hacemos parte de lo que es el mar. Y como pueden ver también, por ejemplo, en este cuadro, las costumbres nuestras, ahí hay un matrimonio, hay una fiesta, hay las chivas, los músicos. Tratamos en lo posible de que el producto nuestro, los cuadros o todo lo que nosotros trabajamos tenga como vida y hacemos en parte, gran parte de lo que es la perspectiva. O sea, como ustedes pueden darse cuenta, lo que está más abajo está como más cerca y por eso las casas son más grandes, pero a medida que va avanzando hacia arriba las casas se van haciendo más pequeñitas porque pues a lo lejos se ven las cosas más pequeñas. Este trabajo lo venimos desarrollando desde el año 1969. En el año 1975 nos constituimos como empresa comunitaria de tejedores en telares manuales y en 1998 pasamos a ser cooperativa de trabajo asociado. Pues somos una
somos, pues, nos tocó pagar todos los, pagamos todos los impuestos porque como somos una persona jurídica, entonces somos régimen común. Pocos artesanos son de régimen común, entonces, pero nosotros nos por el hecho de ser persona jurídica, asumimos esa parte. Somos 10 trabajadores directos y tenemos un grupo satélite de 40 personas que son las que están haciendo la parte del bordado y en Ecotema. Ahí se muestra la parte de lo que es la seleccionadora de colores para hacer la urdimbre. Como decían las compañeras de Timbío, ellas también creo que deben utilizar esta parte de la seleccionadora para hacer las urdimbres en los tejidos. Pues los telares nuestros alcanzan los telares a sacar un ancho de 1.40 o de 1.30, de 1.20, bueno, dependiendo. Y el otro producto que hacemos son las ruanas en lana natural. Y hacemos bufandas, chales, chalecos, toda esta clase de productos en los cuales los comercializamos a nivel nacional. Y también hay parte que se comercializa a nivel internacional. Ahí están los telares, el telar horizontal, que seguramente es el mismo telar que tienen las compañeras de Timbío. Yo alguna vez hice algunos productos con seda de Corseda. Hicimos unos paños para unos productos como eran bufandas, unos chals y unas capas que quedaron espectaculares. Pues nosotros no pudimos seguir con trabajando con la seda porque pues en esos días era un poquito difícil conseguirla, pues porque Corseda tenía bastante mercado, entonces no nos podían distribuir los hilos. Ese es nuestro trabajo. Pues venimos haciendo todo lo posible por tratar de darle trabajo a las 50 personas que estamos integrando la cooperativa. Pues estos días han sido bastante críticos, pero gracias a Dios parece que se está reactivando un poquito y ya hemos empezado a recibir algunos pedidos, aunque pequeños, pero de todas maneras eso nos sirve. El Instagram nos ha servido mucho, el Facebook también. Instagram estamos como Cooperativa Ecotema y en el Facebook estamos como Artesanías Ecotema. Pues ese sería es parte de nuestro recorrido, de nuestra labor, de nuestra técnica. Son dos técnicas, los tejidos en telar horizontal y la otra técnica son los bordados en aplique. Si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, vamos a ver por acá, a ver si hay preguntas. Todavía no hay preguntas. Repíteme, por favor, entonces, Instagram es Cooperativa. Cooperativa Ecotema. Listo. ¿Y Facebook? Artesanías Ecotema. Listo. Entonces, mientras los chicos de pronto tienen alguna duda, vamos mirando por acá quién más, qué otro artesano o artesana hace falta. Creo que Yesenia se tuvo que bajar. Bueno, parece que no hay dudas. Parece que no. Bueno, entonces les parece a todos si dejamos de grabar ahí. Yo quería decir una cosita. Bueno, primero muchísimas gracias a los artesanos. Esto es muy importante para nuestros estudiantes que conozcan la artesanía. Seguro muchos ya conocen artesanías, pero este contacto así directo, poder conversar y dialogar es importantísimo. Y pues la idea ahorita es con ambos grupos, los de Percepción y Color e Historia del Arte, vamos a analizar también los trabajos
y pues sería muy interesante ver si se pudiera hacer un trabajo colaborativo. Ellos son diseñadores industriales y pues hay muchísimo material, ¿no? No sé, se me ocurre, no sé, desde el mobiliario, desde los accesorios para la casa, pero entonces yo ahí ya retomaría con los estudiantes en clase, pues desde el color, un análisis también de los colores que hemos visto tan maravillosos de todas estas bellísimas artesanías, y de pronto también una propuesta que puede ser una propuesta desde el diseño industrial, el diseño gráfico. Entonces, yo seguiría con ellos en las clases y de pronto más adelante, cuando tengamos los resultados, pues sí nos gustaría invitarlos para que vieran y a ver si hay algún interés de pronto en un trabajo colaborativo. A los estudiantes también me parece muy interesante, sobre todo la parte del reciclaje, ¿no? Todas estas materiales que sobran pueden ser un trabajo de investigación, un proyecto de grado también interesante en las fibras, todo esto también se puede utilizar. Pero lo más importante yo creo aquí es como el trabajo colaborativo con nuestros artesanos y estar mirando también sus páginas, seguirlos y aprender mucho de ellos. Entonces, esa sería como la dinámica desde nosotros, desde la academia. Ok, Stephanie Castro está preguntando, ¿cuánto tardan en hacer bordados? Bueno, eso depende de la dimensión de cada bordado. Por ejemplo, tenemos dimensiones desde 12 por 17, que son las tarjetas. Nosotros hacemos unas tarjetas para Navidad y hacemos tarjetas para toda ocasión. La dimensión es de 12 por 17 y más o menos en hacer una tarjeta, una persona se está gastando un día y un poquito más, un día y una hora. O sea, digamos que 9 horas en hacer esa partecita. Y de ahí en adelante, por ejemplo, hay cuadros que tienen de 30 por 30, 35 por 35, hasta los cuadros de 1.50 por 1.20 o de 2 por 1 metro. Generalmente se demora un mes en hacer un cuadro de eso. La verdad es que nosotros vemos y hemos intentado buscar personas que trabajen el producto que nosotros desarrollamos, pero ha sido bastante complicado. Las personas que tenemos ya vienen de mucho tiempo atrás y las personas jóvenes realmente son muy poquitas las que trabajan la técnica nuestra. Los tejidos son pocos también, poco les gusta el trabajo, pero las personas que tenemos son 3 tejedores, ellos también vienen de mucho tiempo atrás. Ecotema ha tratado en lo posible por pagar todas sus prestaciones sociales de tal manera que la gente se ha quedado en la empresa por ese motivo. Y pues ahí los mantenemos, nos mantenemos. Ya llevamos bastante tiempito, son 45 años de labor. Entonces, eso es. Y siempre es durito el trabajo, sobre todo el trabajo de las aplicaciones, es bastante dispendioso, es lento porque todo es con aguja. Y primero hay que pegar las figuras y luego hacer la decoración. Y todo se hace con aguja pequeñita, con aguja delgada. Entonces es durito. Gracias, Edgar. No sé si hay más dudas. Parece que no. Entonces voy a detener aquí la grabación para que los alumnos que no pudieran asistir puedan ver todas las presentaciones de los artesanos y de las artesanas.